Lista alcaldesa para primer informe. Se dice satisfecha por servir a Piedras Negras y a toda su gente. Pili Valenzuela rinde ante Navense su primer informe de gobierno. Despiden con homenaje a policía asesinado por civiles armados en el municipio de Juárez, Coahuila. Joven se quita la vida en la colonia Ramón Bravo. Tenía 19 años. Hasta 9 años de cárcel puede alcanzar padrastro abusador de su hijastra de tan solo 10 años. Detenido por tentativa punible de feminicidio en agravio de su pareja sentimental. Develan placa de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual en el Hospital Salvador Chavarría. Jovencita de 13 años es asegurada por oficina del sheriff tras ser reportada agrediendo a su abuela. Coahuilense llevaría la droga a San Antonio. Sigue preso en espera de su proceso. Simas anuncia ganadora del auto en el sorteo. Nos la rifamos por el agua de esto y mucho más esta noche en Telezócalo. Listos que nosotros. Así comenzamos. Ocho de la noche con 7 minutos. Gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Nocturno. Antes de continuar con toda la información, veamos el pronóstico del tiempo. Esta noche se espera la mínima de 6 grados, cielo completamente despejado y ráfagas viento que se esperan se mantengan en calma. Ya en estos momentos nos encontramos a 50% de humedad, ráfagas de viento que corren a 11 kilómetros por hora del noreste y la temperatura actual en los 15 grados centígrados. Así que si esta noche usted tiene alguna actividad al aire libre, la puede realizar con completa confianza. Yo le recomiendo que se abrigue aunque sea un poco. Para el día de mañana viernes, inicio de fin de semana, se espera el cielo completamente nublado, la máxima los 18 grados, la mínima en los 6, sábado completamente soleado, cielo despejado, la máxima los 11, la mínima en los 4 grados. Mucho cuidado porque estará fresca la noche y a partir del domingo para el lunes y el martes también contaremos con el cielo completamente nublado. El domingo máxima de 12, la mínima en los 8 grados. Lunes máxima de 14, la mínima en los 9. Para el martes máxima de 15 y la mínima en los 8 grados centígrados. Como usted puede ver y escuchar, hasta el momento no se presenta pronóstico de lluvias para los siguientes días. El cielo de Acuña de Jiménez en estos momentos se presenta completamente despejado, la mínima se mantiene en los 4 grados. Para Cinco Manantiales y Sabinas, la mínima se mantiene en los 10, presentando el cielo completamente despejado, sin pronóstico de lluvias, pero sí temperaturas bajas. Y por parte de Estados Unidos, en San Antonio se presentan las mismas condiciones climáticas, cielo completamente despejado, la mínima en los 43 Fahrenheit. Para Uvalde, la mínima en los 39 Fahrenheit, cielo completamente despejado, al igual que Carrizo Springs, cielo despejado, sin pronóstico de lluvias y la mínima contando con los 39 Fahrenheit, sin preocuparse en las lluvias. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Mi nombre es Janet Magadán. Quédate aquí con nosotros en Telezócalo Nocturno. Ya son las 8:09 y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 15 grados centígrados. Buenas noches, vea la forma en que le recibo en esta noche de jueves, 15 de diciembre. Comenzamos con la cuenta regresiva para Nochebuena, para Navidad
y para Año Nuevo, por supuesto. Ve nada más, qué hermosura. Hoy le regalamos esta estampa ya muy navideña, ¿verdad? Faltan exactamente 9 días. 9 días para Nochebuena y 10 días para Navidad. ¿Ya tiene usted todo listo en casa? Ya tiene el pino navideño, ya tiene las esferas, los focos, ya tiene el nacimiento, por supuesto. Ya tiene el menú de lo que va a cenar la noche del 24. ¿Quién viene a casa? O a lo mejor usted viaja al interior del país o al extranjero. Nos da mucho gusto que estas fiestas decembrinas sean en completa armonía, en paz con la familia, ¿verdad? Y sobre todo dándole el significado que se merece a esta Navidad, a la Natividad del Señor. Buenas noches, mi nombre es Héctor Sergio Barbosa Ruiz y estoy complacido de recibirle en esta quincena ya, la segunda del último mes del año. El calendario poco a poco se ha ido quedando sin hojas y es que solamente falta muy poco para decirle adiós al 2022. Termina otro ciclo. El día de mañana, le informo, tendremos el informe de actividades, el informe de resultados de la administración que encabeza la presidenta Norma Treviño Galindo. Estaremos transmitiendo en vivo y en directo desde el Teatro José Manuel Maldonado Maldonado en punto de las 17:30 horas. Allá el equipo de Super Channel 12 y el equipo de Radio Zócalo Noticias estaremos llevándole hasta la comodidad de su hogar este informe de resultados, el primero de la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño. Le invitamos a que nos acompañe. Iniciaremos nosotros actividades a las 17:30 horas y vamos a platicar con funcionarios, por supuesto, con la misma presidenta, con los representantes del gobierno estatal en su momento, si acaso confirma la asistencia el gobernador del estado, y con la comunidad en general, empresarios de la Canaco, de Canacintra, de la iniciativa privada, para conocer cuál es su postura sobre este primer informe. Hoy por lo pronto platicamos con la presidenta, pero antes de eso nos vamos a ir a los cruces internacionales, a los puentes internacionales, porque ya estas noches pues son noches de compras, ¿no? Salimos del trabajo y nos vamos a comprar. Puente Internacional número 1, ese puente está lleno de caseta a caseta, el Puente Internacional número 1, una buena dosis de paciencia. Puente Internacional número 2, ese puente que nunca cierra, el Coahuila 2000. El Puente 2, ese puente no tiene fila, por lo menos no de caseta a caseta, pero sí 3/4 de fila. ¿Cómo se cotizó el peso frente al dólar esta noche? Usted va a comprar dólares, a la compra 18.70, a la venta 19.60. Mañana es un día muy importante para Norma Treviño, porque mañana le rinde cuentas a Piedras Negras. Como productivo e intenso calificó la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, este primer año de administración que está a punto de cumplirse y para lo cual este viernes rendirá su primer informe de gobierno. Aseguró que todo está listo para el acto protocolario, a realizarse en punto de las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad, José Manuel Maldonado Maldonado, que será transmitido por redes sociales así como por Radio Zócalo y Super Channel. Invitó a la ciudadanía a seguir de cerca el evento, en el cual dará cuenta de todas las obras, proyectos, programas y acciones que se emprendieron en este 2022, donde se cumplieron muchos de los compromisos adquiridos con la misma gente. Sí, un año que se ha pasado muy rápido, un año muy intenso y muy productivo por los números, por las estadísticas que llevamos todo un equipo aquí en la administración municipal, en la que pues lo que nos propusimos hacer para cumplir con todos los compromisos que tenemos con la ciudadanía, pues se han estado llevando a cabo. Y pues todo esto es un trabajo en equipo, un trabajo en el que respetamos y aplaudimos que los ciudadanos nos tengan confianza. Y ahora se los presentamos, que ha sido este trabajo, incluyéndolos a ellos, porque este gobierno es así, muy incluyente. ¿Ya está todo listo para el evento de mañana? Así es, va a ser mañana, primero Dios, a las 6 de la tarde en el Teatro Pepe Maldonado.
Y ahí, bueno, pues estará dando este informe, por supuesto, que se dará a conocer también a toda la ciudadanía a través de en vivo, estará por la página del municipio y también por usted, por los medios, exactamente, van a estar transmitiéndolo. Y bueno, pues ahí estamos siempre para servirles y con mucho gusto informando tal cual, números, las obras, los programas, todo lo que se ha estado llevando a cabo. Claro, por supuesto, siempre en equipo, siempre con las direcciones y con todo el personal que ellos manejan. Para Norma Treviño, en el plano personal, su primer año como alcaldesa deja una gran satisfacción por el amor y deseo de servir a Piedras Negras, su tierra, así como a todos los que aquí vivimos, una ciudad que todos queremos que esté mejor. Por ello se ha enfocado en darle tranquilidad y seguridad a la gente, apoyos educativos a escuelas y becas, servicios de salud de calidad, apoyo y atención a las niñas y niños, a las mujeres y muchas otras acciones que habrán de continuar. Que cada vez queremos más a nuestra ciudad, queremos que nos vaya bien, que aquí vivimos, aquí seguiremos con nuestras familias y que eso es nuestro principal objetivo, llegar al beneficio de todos los ciudadanos, de todos los negropetenses, con programas que van muy directamente a la economía, a la tranquilidad, al trabajo, también hemos estado apoyando en cuestión de financiamientos a través, somos intermediarios con un banco para que ellos se ayuden tanto en un negocio nuevo como en alguno que quieran emprender. Entonces todo va relacionado, seguiremos así con las becas, como estuvimos, dimos 5,400,000 pesos en becas, para el año que entra, si Dios quiere, están programados 6,000,000 también. Entonces ahí también ayudan mucho a la educación y pues los niños, ¿no? que siempre se dice que es el futuro de nuestra ciudad, pero realmente lo es, y queremos siempre estar apoyando en este sentido, igualmente a las mujeres, en el tema de seguridad, en el tema de salud, con los médicos, con todo el equipo que se ha dado pues a toda la ciudadanía en forma gratuita. Seguiremos así trabajando también en dar escrituras con todo el apoyo de nuestro gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, y seguiremos trabajando de la mano de Dios. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. 8:17, vamos a hacer una pausa. Es la primera del noticiero. Nosotros ya regresamos. El PRI defenderá al INE y el Tribunal Electoral, porque son nuestras instituciones y son intocables. Por eso marchamos junto a la ciudadanía defendiendo con valor, firmeza y contundencia que nada ni nadie puedan dañar nuestra democracia. Que quede claro, el PRI va a votar en contra y va a frenar la destructiva reforma electoral de Morena. El INE no se toca. PRI. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. La Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad y patriotismo, para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México. Inscríbete en www.gob.mx/Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido? No, ¿verdad?
Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales. Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales. Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría. El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. Norma Treviño Galindo. Primer informe de resultados. Nos propusimos ser un gobierno cercano a la gente, sensible para escuchar y con voluntad para actuar. Por eso, mediante las brigadas Puertas Abiertas en tu colonia, martes contigo y miércoles contigo en los ejidos, atendemos directamente a los ciudadanos con el fin de ofrecer una pronta solución a tus peticiones. Seguiremos ofreciendo un gobierno transparente y honesto, con mucha participación ciudadana, porque Piedras Negras somos todos. Piedras Negras, primer informe de resultados. Oye, carnal, siempre he visto que traes chorros de lana, güey. No, pues es que yo por gasolina no me preocupo. Ahí en Pemex es gasolina económica, te dan mililitro por mililitro y aparte excelente calidad. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex? Pues un ratote. No, hombre, la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras y siempre se me acaba el tanque, pero de volada. No, pues es que ya estoy cargando en Pemex. Hazle un bien a tu bolsillo y carga gasolina de calidad y al mejor precio solo en Pemex. Kokomo Sonics presenta este sábado 17 de diciembre al ganador del Grammy, Bobby Pulido. Voy de este lado. Compra tus boletos y reservados en la oficina del Kokomo. Entrada general 400 pesos. Bobby Pulido. Kokomo, con el sabor de la noche. Ocho ya con 22 minutos y la temperatura en la ciudad es de 14 grados centígrados. Quien también rindió su informe de actividades fue la presidenta municipal de Nava, Coahuila. Ante los navenses, funcionarios municipales, estatales, religiosos, comerciantes y la representación del gobernador del estado, Francisco Saracho Navarro, la alcaldesa María del Pilar Valenzuela Gallardo, rindió su primer informe de resultados muy fructíferos para todos a pesar de los recortes presupuestales. En su informe indica que ha hecho un gobierno municipal cercano a la gente, de puertas abiertas, atendiendo de inmediato las necesidades de la gente a pesar de los recortes presupuestales del gobierno federal. Se pudo hacer mucho más con poco. Amigo Ernesto Berbea, quienes son los representantes del ingeniero Manolo Jiménez Salinas en nuestro municipio, a través de ustedes le envío mi agradecimiento por el apoyo recibido para el beneficio de miles de familias navenses. Gracias a todo el equipo de mejora que ha trabajado incansablemente este año, coordinadores de zona, compañeras, fortalezas, las aprecio. Saben que siempre van a contar conmigo en todo momento. Asimismo, resaltó que durante el presente mes de diciembre se han pagado al 100% la deuda contraída por el municipio, lo que ayudará a tener más liquidez para hacer más obras. Rebasamos la meta anual establecida en la recaudación de impuestos y derechos. Esto permitirá que nuestras participaciones aumenten para el año 2022. Aprovecho para agradecerle a los ciudadanos que cumplieron con esta obligación y les informo que sus impuestos están siendo aplicados en obras y acciones para su completo beneficio. Algo importante que resaltar es que a inicios de este mes de diciembre hemos pagado al 100% la deuda contraída por el municipio, lo que ayudará a tener más liquidez en nuestras finanzas. Hemos recuperado la confianza de los ciudadanos al incluir en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de los comités y consejos, como son de Protección Civil, Educación, Seguridad, Desarrollo Urbano,
Junta Catastral, a ciudadanos de la comunidad, ciudadanos activos, reconocidos por su trayectoria y experiencia laboral, de diferentes creencias religiosas y políticas, los cuales nos han ayudado a analizar y tomar las mejores decisiones para el bien de nuestro municipio. El representante del gobernador del estado, Francisco Saracho Navarro, felicitó a Pili Valenzuela por su primer informe de resultados que están plasmados en obras y actividades del municipio. A la vez agradeció la presencia del coronel Marco Hernández y de los alcaldes de los municipios de la región norte y cinco manantiales. Coahuila continuará por la vía de consolidar el Estado de Derecho. Los inversionistas tendrán certeza y garantía jurídica necesaria para que sigan confiando en nuestro Estado. Coahuila seguirá siendo fuerte en su economía, en la seguridad, en el trabajo y en la sociedad participativa. Por ello, los invitamos a cuidar la democracia y a respetar la ley. Defendamos la tranquilidad y la paz que tanto nos ha costado. Disfrutemos las fiestas decembrinas en familia y sigamos hacia adelante juntos, sin que nada ni nadie lo divida, porque con los logros de todo, fuerte Coahuila es. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12, Hilda Aguilar. 8:26. Como parte de una delegación de mexicanos que acudió al Vaticano hoy, Manolo Jiménez Salinas y su esposa Paola Rodríguez López fueron recibidos en audiencia por su santidad, el Papa Francisco, a quien le obsequiaron un tradicional zarape elaborado por artesanos coahuilenses con su nombre e imagen bordados. Durante el encuentro en el Vaticano, Jiménez Salinas y su esposa tuvieron la oportunidad de platicar con su santidad y solicitarle una bendición para sus hijos y para todas las familias de Coahuila, misma que fue otorgada por el jefe de la Iglesia Católica. Posteriormente realizaron un recorrido por algunas de las áreas más emblemáticas del Vaticano y se reunieron con Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, con quien conversaron sobre las acciones sociales que se llevan a cabo junto con el gobernador Riquelme en Coahuila a favor de la gente y sobre la fundación Apoyaré, que preside la señora Paola Rodríguez, para ayudar a los grupos más vulnerables de Saltillo. 8:27 y la temperatura en los 16 grados centígrados. Este jueves se llevó a cabo un homenaje en ceremonia del oficial caído Juan Fidencio Holguín Barbosa, elemento del mando único en Coahuila, quien fue asesinado por civiles armados en el municipio de Juárez, Coahuila. La titular de seguridad en Coahuila, Sonia Villarreal, se pronunció en el tema. Esto fue lo que dijo. A la familia de nuestro compañero y amigo Juan Fidencio Holguín Barbosa, a quien rendimos esta mañana este homenaje. Lisette Berenice, sé que enfrentas un momento muy doloroso y que no habrá palabras que te den consuelo, pero tienes que saber que ni tú, ni tus pequeños, Elena Camila y Dylan Nicolás, están solos. Todos los compañeros de las diferentes corporaciones y nosotros estamos aquí. Señor Nicolás, señora Elena, familiares, amigos y compañeros de Juan Fidencio, reciban un abrazo solidario. Sé que para ustedes no es nada fácil, pero créanme que para ninguno de nosotros lo es. Este lamentable hecho, sin duda alguna, nos duele a todos. Compartimos su dolor y también la angustia y el coraje al ver cegada la vida de Juan Fidencio, joven policía ejemplar, egresado de nuestra cuarta generación, asignado a la policía especializada, que junto a sus compañeros de grupo cumplían el alto deber de proteger a la ciudadanía de nuestro estado. El gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, lo ha dicho: Coahuila está blindado, y está blindado gracias a la visión de Estado y a nuestras instituciones de seguridad, a nuestros policías. Por eso debemos fortalecer, como lo decía ahorita el alcalde, la gratitud como un valor indispensable en la sociedad. Hemos llegado ya a la media del noticiero. Hacemos una pausa comercial, no se vaya, que nosotros ya regresamos.
Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. En Autos del Norte estamos comprometidos con el mejor servicio para nuestros clientes. Somos distribuidores de las marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat y Ram. Contamos con gran variedad de autos nuevos y seminuevos, refacciones, área de servicio y taller de pintura. Agenda tu prueba de manejo y visítanos. Calle Hidalgo número 100 en Zona Centro. ANSA, pasión que te mueve. Dale a esos momentos especiales un toque exquisito y de buen gusto con la variedad de productos que Loza Nuez tiene para ti. Aquí encontrarás las nueces, dulces y botanas para esa ocasión especial y los típicos dulces hechos a base de nuez que distinguen a nuestra región. Visítanos ya en Plaza La Torre Local 1, Avenida Emilio Carranza, 1200, Colonia Nísperos. En Magenta Joyas tenemos grandes promociones para ti en esta Navidad. Ven y elige el regalo ideal. Contamos con plan de separado y tarjeta de regalo. Ya tenemos anillos de compromiso y argollas de matrimonio de 10 y 14 quilates de la línea Indigo Blue. Magenta Joyas, te esperamos. Somos el tercer estado más competitivo del país. Promocionamos cada una de las regiones del estado para atraer más inversiones que generan empleos. En 5 años hemos confirmado más de 180 proyectos de inversión. Coahuila es un estado con gran éxito industrial y empresarial. Damos certeza a los inversionistas. Con los logros de todos, fuerte Coahuila es. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. En esta Navidad de Merco estamos de regalo. Harina de maíz más seca de 1 kilo a $16.99. Maíz pozolero Fresh Label de 3 kilos a $49.99. Higiénico Premier Rendi Plus de 500 hojas con 6 rollos a $39.99. Y detergente Ariel regular de 1 kilo a $29.99. Vigencia al 12 de diciembre. ¡En Merco! ¡Estamos de regalo esta Navidad! Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. A diario trabajamos para ti. En CIMAS te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de Altamira y Acoros de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O puedes realizar tu pago en nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, Avenida Industrial o Mirador Villas, las 24 horas. En CIMAS estamos para servirte. CIMAS. Siete minutos ya para que sean las 9 de la noche. La temperatura en Piedras Negras en los 16 grados centígrados. Hay 2 homicidios pendientes por resolver en lo que va del 2022. El coordinador de Ministerios Públicos nos dice cuáles son. A unos días de que acabe el año se han registrado 3 eventos en la ciudad donde 14 personas han sido asesinadas y de acuerdo a la estadística que se maneja por parte de la Fiscalía General de Justicia, falta por detener a 2 probables partícipes de los hechos que lograron huir y 2 homicidios no han sido resueltos. Santiago Jesús Espinosa Guía, coordinador de Ministerios Públicos, indicó que se trabaja en los homicidios pendientes de resolver. Tenemos ahí, si bien es cierto, 2 aclarados con ya
precisión de lo que es cuerpo de delito y probable responsabilidad, identidad del presunto, ¿verdad? Tenemos dos pendientes ahí que están en etapa de investigación, ¿verdad? Uno en el Ejido Navaja y el último recientemente que se está también ya, está muy avanzada la investigación, entonces podemos decir que serían dos los que tenemos pendientes ahí para justificar los parámetros señalados. Dos más de donde se ubica el responsable, los probables, pero no son. Y los dos que, pero están aclarados, o sea, es lo que quiero señalar, ¿verdad? Que ya se trabajó en la investigación, están sustraídos, podemos decir que están aclaradas las carpetas, pero están sustraídas las personas. ¿Cuántos homicidios han cometido? Tenemos, al parecer, son cerca de 14 homicidios ahí, los señalados. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Lamentablemente, el número de suicidios en Piedras Negras se incrementa. Hoy un joven de 19 años se quitó la vida. Agentes de la Policía de Investigación Criminal tomaron conocimiento de un suicidio que se registró en la colonia Ramón Bravo. El ahora occiso respondía al nombre de José Alfredo N., 19 años de edad, que se encontraba deprimido, por lo que decidió cortarse la existencia. Los hechos fueron reportados en la calle de Nadadores y Bustamantes en el mencionado sector. Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía de Investigación Criminal como primer respondiente. La persona se encontraba colgada en el patio del domicilio y utilizó un suéter para colgarse de la viga del techo. El joven residente de Allende, Coahuila, había terminado relación con su pareja sentimental y desde anoche se había visto por el lugar. Por la mañana, al llegar los familiares, encontraron el cuerpo pendiendo de la viga del techo. Se ordenó el levantamiento del cadáver por parte de las autoridades policíacas para practicar la necropsia de ley. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Hasta 9 años podría alcanzar el padrastro abusador. Después de que se vinculó a 2 meses de prisión preventiva a José Valentín N. por abuso sexual en agravio de su hijastra de 10 años de edad, podría alcanzar una pena de 7 a 9 años de prisión, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior fue informado por Santiago Jesús Espinosa Guía, coordinador de Ministerios Públicos. Hoy estamos hablando de 7 a 9 años, de 6 a 9 años, entonces sin embargo, pues tendría que establecerse según el ámbito judicial por parte del juzgador, ¿verdad?, las circunstancias agravantes del evento, y sobre eso ya se razonaría la pena ya tipificar. ¿Son delitos considerados como graves y no hay algún beneficio inicial? Son delitos considerados prisión preventiva oficiosa, ¿verdad? Y por el momento no hay beneficio a imponer. ¿En este tipo de delitos se agravan por estar dentro de un mismo vínculo familiar, licenciado? Hay una circunstancia agravante que se hace ver al juez, ¿verdad? Y si en caso de que se considere de una manera muy intensa, se podría incrementar ahí la pena de según lo que termine el previsto. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 23 minutos y serán ya las 9 de la noche. Vamos a las calles de la ciudad. Mario Enrique Alvarado, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor Sergio. Buenas noches para usted y para todos los que nos están viendo en estos momentos a través de Super Channel y que nos escuchan en la 96.7. Un día lleno de accidentes, Héctor. El primero que te voy a presentar creo que es uno de los más destacados y ocurre en el sector de la colonia San Joaquín. ¿Qué fue lo que pasó aquí, Héctor Sergio? En el cruce de Tamaulipas y la calle Mendoza Berrueto, Mina o carretera 57, como usted le conozca, pero es a un costado de este centro comercial muy conocido, que pues bueno, ahí estamos viendo las imágenes como este vehículo en color rojo queda completamente destruido en el estacionamiento de este lugar conocido como Molleda. ¿Qué fue lo que pasó, Héctor Sergio? Bueno, pues este vehículo en color rojo era buscado por la policía, Héctor. ¿Por qué era buscado? Porque minutos antes se lo acababan de robar en un centro laboral a el dueño. Estamos viendo en estos momentos el de color rojo, ahí estamos viendo que se lleva las manos a la cara, a la cabeza, donde no puede creer que 5 minutos antes, pues estaba manejando este vehículo, se lo roban, y en el trayecto del ladrón donde se estaba dando a la fuga, perdió el control, choca contra el camellón central y choca contra 2 vehículos que estaban estacionados. Bueno, pues obviamente el ladrón huyó a pie, no fue hasta esos momentos, no estamos actualizados en cuanto si dieron o no con el paradero del responsable, pero hasta hace 5 minutos no había sido posible la localización de este sujeto que se robó el vehículo y provocó este aparatoso accidente allá en el sector de la colonia San Joaquín. Milagrosamente, Héctor,
no hay lesionados, únicamente los daños materiales que estamos viendo en pantalla, al igual que toda la tarde hubo bastantes accidentes. Este otro ocurrió en el cruce de Victoria y la calle Matamoros. La pick-up color negro Ford Ranger no respeta un señalamiento de alto y choca una Chevrolet Trax que circulaba en vía libre por la calle Matamoros. Tampoco hubo lesionados, únicamente daños materiales cuantiosos. El siguiente percance que te presento, Héctor, ocurrió en el sector de la colonia El Edén. ¿Ahí qué fue lo que pasó? Bueno, pues es un accidente entre una motocicleta y un Ford Taurus. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, el Taurus dio vuelta sin precaución allá por el sector de la colonia El Edén sobre el bordo de Defensa Norte y pues desafortunadamente se llevó de encuentro al motociclista que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Duró varios minutos en el suelo hasta que los paramédicos de la Cruz Roja llegaron y le brindaron los primeros auxilios y determinaron que no era necesaria pues la atención médica en un hospital. Se atendió en el lugar de los hechos y este accidente, bueno, pues se trató de llegar a un arreglo en el edificio de seguridad pública municipal. Ya para finalizar, el último accidente ocurrió en el cruce de Lázaro Benavides y la calle Auditorio en el sector de la colonia Palmas. Lo mismo, doctor Sergio, un vehículo no respeta el derecho de vía de un motociclista, se lleva de encuentro al motociclista, el motociclista también causa daños, pero pues también lo bueno es que no hubo un saldo que lamentar, no hubo lesionados, únicamente daños materiales. Ya también hace unos minutos se presentó un accidente en el sector de la colonia Mundo Nuevo donde otro motociclista se vio involucrado. Así que, pues bueno, las motos, no fue la tarde de las motocicletas porque muchos motociclistas terminaron accidentándose. Seguiremos al pendiente de lo que se vaya presentando en los próximos minutos en nuestra ciudad, Héctor Sergio, y esperemos que ya los choques nos den un poco de respiro. Parece que fue un jueves chocante, Mario Enrique Alvarado Campos. No parece, lo fue, bastantes accidentes. Y esos son los accidentes más destacados, más faltan los que fueron un besito, los que no se reportaron, etcétera, etcétera. Sí, los que huyeron, ¿verdad? Y dejaron ahí el golpe, como suele pasar. Muy bien, te agradezco, Mario, que tengas buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Mario Enrique Alvarado. Vaya nochecita, chocante, como bien lo decimos. Bueno, hay un hombre que fue detenido por tentativa punible de feminicidio en agravio de su pareja. Agentes de la Policía de Investigación Criminal hicieron la detención de Adolfo N. por el delito de tentativa punible de feminicidio en agravio de su pareja sentimental. Santiago José Espinosa Guía, coordinador de Ministerios Públicos, da a conocer la información. Bueno, está señalada la audiencia inicial ahorita para las 10:30, 11 de la mañana. Habrá de formularse la imputación, ¿verdad? Y se espera que en la misma audiencia se acredite lo que es el cuerpo de delito, la probable responsabilidad y lo que es la vinculación a proceso. Y se solicite la medida cautelar ahí pertinente. ¿Por qué delito son? Tentativa punible de feminicidio parcial. ¿Aquí en este caso es un delito considerado como grave, licenciado? ¿Cómo se presenta? Es un delito catalogado como grave, ¿verdad? De prisión preventiva oficiosa. Entonces, además de que se razona, se motiva, según criterio de la jurisprudencia, que es obligado. Entonces, esperamos que se quede la persona y afronte lo que es el procedimiento en esa medida cautelar. Hecho. Para Super Channel 12, Armando Valdés. El día de hoy se develó la placa de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual en el Hospital Salvador Chavarría. Cuerpo de gobierno del Hospital Salvador Chavarría y el jefe de la jurisdicción sanitaria develaron la placa que reconoce a esa institución por su cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual, otorgada por el gobierno federal a través del programa de igualdad de género en salud. Al respecto, la licenciada Mireya Ramírez Ordóñez, coordinadora del programa de atención a la violencia de género, indicó que la delación de la placa representa más de un año de trabajo de difundir esa estrategia entre el personal. Agregó que esta distinción se otorga luego de poner en práctica una serie de campañas y actividades como reuniones de trabajo, acuerdos y capacitación al personal para promover la estrategia cero tolerancia. No obstante, Ramírez Ordóñez reconoció que lo logrado en materia de frenar el hostigamiento y acoso sexual se debe reafirmar diariamente, por lo cual es necesario seguir sensibilizando al personal en el sentido de romper el silencio
sobre este tipo de temas. Y esta placa representa que esta estrategia es ya conocida por todo el personal, por todas las áreas. Claro que sigue llegando personal información, se tiene que seguir dando difusión, pero representa ya un trabajo largo de más de un año de estar dando difusión, reconocimiento a esta estrategia estatal y a la vez nacional, ¿verdad? Porque es parte de obligaciones que tenemos con las instituciones de garantizar un espacio también seguro, no solamente para nuestros usuarios, en este caso también para el personal. ¿Quién otorga esta placa? ¿Por qué llega hasta este hospital este reconocimiento? Viene por parte del programa de igualdad de género en salud a nivel nacional y se nos otorga a partir del establecimiento de una serie de campañas y actividades de difusión y promoción de la estrategia Cero Tolerancia. Durante más de un año se ha estado trabajando en esta estrategia, dándola a conocer con todo el personal, con el personal en formación, y se han hecho una serie de actividades, reuniones de trabajo, acuerdos, capacitaciones al personal, y esta placa se obtiene a partir del cumplimiento de todas estas labores. Con imágenes y edición de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 15 minutos ya para que sean las 9, hacemos una pausa, por cierto, ya es la última. Regresamos. Como Sondix presenta este sábado 17 de diciembre al ganador del Grammy, Mari Pulido. Boletos y reservados en oficinas de Kokomo. Entrada general $400. ¡Bobby Pulido! Kokomo, con el sabor de la noche. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y Vialidad están alerta. Piedras Negras, somos todos. Norma Treviño Galindo. Primer informe de resultados. A través del programa integral Con Todo en Salud, nos esforzamos por atender una de las áreas más importantes de la sociedad. Reactivamos y fortalecimos los dispensarios médicos del municipio, instalando uno en el DIF municipal, el cual se mantiene abierto a las 24 horas. Este se suma a los ubicados en las colonias Cumbres, Presidentes, Acoros, Gobernadores y Elegido La Navaja. Seguiremos trabajando por la salud de los negropetenses. Piedras Negras, primer informe de resultados. Dulcería Salas es más que una dulcería, es perseverancia, dedicación, prestigio, innovación y tradición. Es historia, generación tras generación, siempre presente en tus momentos importantes. Visítanos en Rayón, número 200, Zona Centro, y Avenida Industrial, número 500, Colonia Vistahermosa. Super Dulcería Salas, somos tu dulce tradición.
Las oportunidades son para los que se atreven como tú. En la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila tenemos un nuevo rumbo que fortalece tus habilidades de investigación, conocimiento y personales. Nos distinguen nuestras becas, la vinculación con el sector productivo, la calidad académica y la formación integral. Atrévete a hacer correcaminos, siempre adelante. Transformamos tu futuro. En esta Navidad de Merco, estamos de regalo. ¡Wow! Plátano Chiapas a $14.99 el kilo. Naranja $17.99 el kilo. Pierna con muslo de pollo fresca $20.50 el kilo. Y aguja norteña, costilla cargado, costilla country a $159 el kilo cada uno. Vigencia al 12 de diciembre. ¡En Merco, estamos de regalo esta Navidad! Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Una jovencita de tan solo 13 años de edad fue detenida por autoridades en la vecina ciudad de Eagle Pass. Agredía a su abuela. Oficiales del departamento del sheriff detuvieron a una niña de 13 años de edad porque sus familiares la reportaron debido a que estaba sumamente agresiva con su abuela en un hecho doméstico registrado en un domicilio de las Quintas Fronterizas. Aunque por ley no se realiza el arresto de la menor, el jefe de diputados Roberto de León dijo que la situación debe registrarse para que quede antecedente de lo sucedido. Momentáneamente. Así es, fíjese que este caso pasó en las Quintas, alrededor de las 8 de la noche. Los diputados recibieron la llamada que había un disturbio, llegaron allí, hicieron contacto con la niña de 13 años y con la familia que estaba ahí. Determinaron que tenían que detenerla y traerla para acá, para el departamento del sheriff, para hacer el reporte, ¿verdad? Para que las cosas se tranquilizaran un poco. En esos momentos hicieron el reporte, estaba aquí detuvida la joven, y luego ya después se la entregó a la familia esa misma noche. Aquí dicen que la abuelita tenía, no la agredió, pero la agredió verbalmente, ¿verdad? Okay. Estaba un poco descontrolada, pero no alcanzó a los golpes. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Un coahuilense fue detenido con droga que tenía como destino San Antonio. El hombre detenido con 90 libras de metanfetaminas que intentó cruzar a Estados Unidos por el puente internacional número 2 la noche del martes permanecía recluido en el centro de detención Stone Bowls bajo investigación este jueves, pero las autoridades encargadas del caso determinaron que el narcótico iba a ser llevado a la ciudad de San Antonio, Texas. Francisco Javier González, de 35 años de edad, originario de Sabinas, Coahuila, podría ser entregado a las autoridades migratorias después de que le sea impuesta la fianza, debido a que, según autoridades del sheriff, solamente tenía como documento la visa láser y para salir de la frontera debía pedir un permiso de internación temporal con aduana y protección fronteriza. El vehículo Chevy Trax 2014 que manejaba fue totalmente desvalijado del interior durante la inspección, ya que la tecnología empleada por CBP y los perros antidrogas detectaron el cargamento oculto entre los asientos. La unidad que porta placa de Coahuila permanecerá confiscada por la oficina del sheriff, aseguró el detective Efraín Valdés. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. El día de hoy se realizó el último sorteo, nos la rifamos por el agua, el automóvil último modelo que estaba afuera de las instalaciones de Cimas, ya tiene dueña, escuche. El último sorteo del 2022, nos la rifamos por el agua, tuvo lugar a las 3 de la tarde de este jueves frente a las instalaciones de Cimas Piedras Negras, donde fue anunciado, entre otros premios, el nombre de la ganadora de un automóvil Fiat 2022. Con una participación de 23,255 usuarios cumplidos, los nombres de los afortunados fueron sacados de una tómbola, siendo los siguientes:
ganador de 500 pesos en vale de despensa para el boleto número 3218, a nombre de Margarita Moreno Alcay. Ganador de 1000 pesos en vale de despensa para el boleto número 6813, a nombre de Ramón Antonio Peña Garza. Ganador de televisión, el boleto número 20823, a nombre de Jesús Leonor Ríos. Finalmente, la ganadora del automóvil Fiat Mobi Like 2022 fue para Wendolí Morquecho Gutiérrez, con el número de boleto 20831. El sorteo fue presidido por Norma Treviño Galindo, presidenta municipal de Piedras Negras, así como Guillermo Ruiz Guerra, gerente general de CIMAS, además del licenciado Joel Armando Salomón León, interventor de la Secretaría de Gobernación. La alcaldesa y presidenta del Consejo de CIMAS, Norma Treviño, señaló que son los ciudadanos de Piedras Negras los que le dan operatividad al sistema de agua y saneamiento. Agradeció el pago de los usuarios, ya que es básico tener el servicio de agua. Son muchos los que participaron y muchos los cumplidos, y eso se premia haciendo las rifas mensuales. Es un ganar-ganar para recaudar lo más que se pueda y lo necesario para que trabaje CIMAS Piedras Negras. Pero lo que sí son parte son los ciudadanos de Piedras Negras, son los usuarios que le dan operatividad a este sistema que es el CIMAS. Y pues muchas gracias a todos los que cumplieron con su pago, que bueno, pues es básico, ¿no?, tener este servicio de agua. Y pues se ven que son muchos los que participaron, que son muchos los cumplidos. Y bueno, pues eso se premia, y de esta manera, haciendo estas rifas mensuales que hizo aquí Guillermo, y con ahora con el carro, con la televisión y los vales, pues es para todos ustedes. Es algo que lo vas a pagar, pero es un ganar-ganar para que aquí se logre recabar lo más que se puede, lo necesario para que trabaje CIMAS, y también, bueno, para ellos tener este servicio. Y tener a cambio también un entrar en una rifa, ¿no?, que a nadie nos cae mal. Para Super Channel 12, con información de Alberto Cázares y edición de Salvador Hernández, informa Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. De la noche con 56 minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros en Telezócalo Nocturno. Estamos a punto de despedirnos, pero antes veamos el pronóstico del tiempo para esta noche. Se espera la mínima de 6 grados, cielo completamente despejado y ráfagas viento que se pueden mantener en calma. Ya en estos momentos nos encontramos a 54% de humedad, ráfagas viento que corren a 11 kilómetros por hora del sureste, y la temperatura actual en los 15 grados centígrados. Si hoy usted tiene alguna actividad al aire libre, la puede realizar con completa confianza porque no hay actividad de lluvia, solo abríguese un poco por la temperatura baja. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Janet Magadán. Que disfrutes de tu noche. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. 2 minutos y serán ya las 9 de la noche. Lo dejamos con esta hermosa imagen de nuestro pino navideño que a partir de hoy aparecerá en las ediciones informativas. Gracias a nombre de Janet Magadán y quien les habla, Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Mañana a 6 de la mañana, Ángel Robles. Hasta entonces, buenas noches, descanse. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, asco.
ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, come da asco. No, no, no. Si no es de gas, come da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.